Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué bueno, Dios les bendice. Bueno, es muy bueno verles. Por favor, regálale una sonrisa al que está a tu lado y dile: Dios es bueno. Al que pueda estar adelante, atrás de ti, haz lo mismo. Una sonrisa, un saludo, por favor. Muy bien, la palabra nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Y también la palabra habla de que hay miembros que están conformando este cuerpo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Estás de acuerdo con eso? Y cada uno tiene una función especial o una función específica. ¿Es cierto? Bueno, pues hoy en el cuerpo de Cristo se va a estar integrando e injertando un nuevo miembro que se llama Sharon. ¿Cómo ven? Le damos un aplauso al Señor. Bueno, sus papás en esta tarde, delante del Señor y en obediencia a su palabra, quieren presentar esta bendición, esta herencia, delante del Señor. Y nosotros somos testigos. No padrinos, porque si no fuéramos sus compadres, bueno, si quieren, como quieran, ¿eh? Pero estamos atestiguando y estamos certificando que Diana y Ulises vienen a presentar o a presentarnos a Sharon, y ella es un nuevo miembro del cuerpo de Cristo, es parte de nosotros y es parte de nuestra familia. Amén. Le damos un aplauso al Señor. ¿Cuánto tiempo tiene Sharon? 3 semanas, muy bien. Déjenme platicar, o bueno, no platicar, decirles lo que la Escritura dice. En Mateo 19, verso 13 dice: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre de ellos y orase. Pero los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Este versículo nos muestra la forma y la importancia que Jesús tenía para con los niños. Por ahí los niños buscaban acercarse a Jesús, los discípulos como que los reprendían o les decían: no se acerquen, como diciendo: no lo molesten. Pero Jesús, al darse cuenta, pues de alguna forma los reprendió y les dijo: no, dejen que los niños vengan a mí, no sé lo que, no se lo impidan. Y después dijo una palabra impresionante Jesús: porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hablar del reino de los cielos es hablar de justicia, paz, gozo, es hablar del mismo poder de Dios. Y justamente es una de las promesas por las cuales hoy vamos a estar orando para Sharon. Y vamos a agradecer y vamos a decirle al Señor: gracias, porque de ella es el reino
de los cielos. Amén. La segunda promesa por la cual vamos a agradecer y vamos a traer delante del Señor es lo que dice el Salmo 127. El Salmo 127 dice: he aquí, herencia de Jehová son los niños. Segunda verdad y segunda promesa. Dice la Escritura que en los niños hay una herencia de Dios. Amén. Por ahí en alguna ocasión escuché a un gran hombre de Dios decir, al pastor Josué decir, efectivamente los niños, o decía, vienen bajo la torta, bajo el brazo. Pues pareciera que sí, y yo creo que sí, pero aquí dice la palabra que son herencia de Jehová. Amén. Esa es la segunda verdad. Y la tercera verdad, ahí mismo en el Salmo 127 dice que son como saetas, que son como flechas en la aljaba del valiente. Hemos entendido que es Dios el que está tomando control de nuestras vidas. Hemos entendido que es Dios el que nos está tomando en sus manos, y Él es el que nos va a estar dando dirección, y Él es el que va a hacer que nuestra vida dé en el blanco. Por lo tanto, lo que vamos a declarar hoy también para Sharon es que su vida está en manos de Dios, y quien va a estar dirigiendo su vida es Dios, y que Dios hará que su vida dé en el blanco, que no se equivoque. Amén. ¿Les parece bien? Oramos. ¿Se puede poner de pie un momento, por favor? Extienda sus manos en dirección a Sharon. Qué hermosa. Padre, gracias te damos en este día especial, porque tú estás aquí. Hoy tú estás en medio de nosotros, y te pedimos que extiendas tu mano sobre Sharon, que pongas tu mirada en ella, porque así ha sido desde antes que fuera concebida, Señor. Gracias, porque sabemos que de ella es el reino de los cielos, y hoy te damos gracias. En ella hay justicia, paz y gozo. En ella estará y está tu poder, Señor. En el nombre de Jesús estamos declarando tu palabra y estamos dándote gracias, porque en ella hay herencia, porque es tu herencia. En el nombre de Jesús, bendición sobre bendición, bendición sobreabundante, en el nombre de Jesús. Gracias, porque ella es una saeta en tus manos, Señor. Tú la vas a estar dirigiendo. Su vida tiene propósito, tú la escogiste, tú la llamaste, es tu hija, especial tesoro, Señor, en el nombre de Jesús, tu sierva amada, útil en tus manos, dará en el blanco, será bien dirigida por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida conforme a tu palabra, agradecemos tu gracia y tu misericordia sobre su vida, en el nombre de Jesús. También levantamos la vida de sus padres. Dales lo que ellos necesitan para saberla guiar, enseñar, corregir, instruir. En el nombre de Jesús declaramos sabiduría, declaramos denuedo, declaramos inteligencia, Señor. Declaramos, Señor, que ellos serán ejemplo vivo y palpable de tu reino y de tu gloria para con ella, en el nombre de Jesús. Y que así vendrá esa bendición sobre sus generaciones, en el nombre de Jesús. Gracias, declaramos una familia en victoria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Felicidades. Les presentamos a Sharon. Es parte de nuestra familia ahora también. Puedes tomar tu lugar, gracias. Nos cambiamos muy rápido, el Señor nos movió de una forma muy, muy rápido, impresionante. Estamos en este lugar, es nuestra primera reunión, estamos
tenemos muchos sentimientos y muchas emociones, estamos nerviosos, estamos contentos, nos gozamos, tenemos una gran expectativa, en fin, tenemos de todo, pero sabemos que Dios es bueno, que Dios está aquí, que Dios nos trajo con un propósito y que Él se va a glorificar. Amén. Tenemos aquí la oportunidad de ir creciendo, hay más salones y hay más espacios todavía más grandes, solamente quisimos empezar en este para ver cómo por dónde nos vamos, ¿de acuerdo? Hay un salón muy padrísimo que está aquí en la parte de abajo, que está al aire libre y es más amplio, pero estamos probando, ¿de acuerdo? ¿Te parece bien? Qué bueno que obedeces al llamado, qué bueno que estás acá. Y bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Amén. Bienvenidos todos, Dios les bendice. Buenos días, tardes ya. Dios es bueno. Pues me toca estrenar el salón. Tengo el privilegio de hacerlo y estoy, como dice Iván, estoy de todo, contenta, nerviosa, preocupada porque no cabemos, en fin, de todo. Pero Dios es bueno y Él tiene el control. Amén. Vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Déjame hacer una oración antes de empezar. Acompáñame, por favor. Señor, gracias, Padre. Este tiempo es tuyo, este tiempo es para ti. Señor, creemos que tú estás en este lugar, tu presencia está en este lugar. Así lo dice tu palabra y así lo creemos. Creemos que tú estás en medio de nosotros y te pedimos que esta tarde, Señor, tú hables a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad. Creemos, Señor, que seas tú hablando y ministrando cada corazón, Señor, y que nada puede estorbar para que tú lo hagas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jueces, capítulo 6, Jueces 6, y vamos a leer desde el versículo 1, Jueces 6, y vamos a leer desde el versículo 1. Estamos terminando, hoy estamos concluyendo esta serie que estuvimos viendo, que se llama Cara a Cara. Hoy la estamos concluyendo. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a eso, ¿verdad? A conocerle y a estar todos los días delante de su presencia, cara a cara. Dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a causa, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Amén. Fíjate, dice la palabra que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Y dice que ellos, por causa de hacer lo malo, habían sido entregados en mano de los madianitas por 7 años. Y los madianitas en realidad eran gente muy, muy mala. Imagínense que cuando el pueblo de Israel
sembraba y estaba a punto de la cosecha, subía los madianitas con todos sus camellos, con sus animales, y venían y destruían y se comían todo lo que el pueblo de Israel había sembrado. No los dejaban cosechar. Entonces ellos realmente estaban sufriendo por causa de este pueblo. Y dice la palabra que después de siete años vivieron así, ellos clamaron al Señor y en ese momento Dios les contestó. Pero qué tremendo, porque ¿cuánto tiempo pasó? Siete años viviendo así. 7 años viviendo con el enemigo, destruyéndolo. Dice que parecían langostas, porque todo lo que ellos sembraban y cosechaban se comían. Yo me imagino que haber sido un tiempo muy feo, pero hasta que se les ocurrió clamar al Señor. Fue bastante el tiempo que ellos vivieron de esta manera. Entonces, dice la palabra que cuando ellos clamaron, inmediatamente Dios les contestó, ¿verdad? Dice que cuando ellos clamaron, Dios envió a un profeta y Dios les contestó. Entonces, esto me hace pensar que Dios estaba ahí, viéndolos, ¿verdad? Esto me hace pensar que Dios estaba de lejos y los veía que el pueblo estaba sufriendo y decía, yo creo que ahora sí van a clamar. Yo creo que ahora sí me van a voltear, me van a buscar. Y yo desde arriba veía al Señor, pero qué barbaridad. ¿Cómo les están tratando? Lo que les están haciendo, ahora sí me van a buscar. ¿Y qué crees que hacían? Se metían en cuevas. Y al siguiente año, otra vez, Dios esperando que el pueblo reaccionara. Y en lugar de reaccionar, ¿qué crees que hacían? Hacían fortalezas, ¿verdad? Se metían en cavernas. Entonces, el pueblo de Israel no clamó hasta que pasó 7 años. 7 años en los que fueron atacados, en los que sufrieron, en los que ellos decidieron buscar la manera ellos solitos de salir del problema, ¿verdad? Metiéndose en cuevas, creando fortalezas, y no pasaba nada, y así pasaron 7 años. Por ahí dicen que los seres humanos nos acostumbramos a todo, ¿verdad? ¿Sí han escuchado? Que nos acostumbramos a todo. Y sabes, desafortunadamente esto a veces es muy triste, porque nos acostumbramos a vivir en miseria, nos acostumbramos a vivir con dolor, con enfermedad, con miedo, ¿verdad? Nos acostumbramos a vivir con nuestro matrimonio en fracaso, con familias rotas, con nuestros hijos perdiéndose, con enfermedad, con deudas. A veces nos acostumbramos a vivir así. Y pasan los años y hasta nos encariñamos con nuestros problemas, ¿verdad? Hasta ya les decimos de cariño, ¿verdad? Es que tengo depre, ¿verdad? Ya hasta los tratamos con cariño, porque nos acostumbramos a vivir de esa forma. Y a veces esto pasa porque no clamamos al Señor. Esto pasa porque no buscamos el rostro de Dios. Y puede ser porque a veces nos sentimos muy lejos de Dios. Empieza a suceder cosas malas y empezamos a buscar en nuestros propios recursos cómo salir de ellas. Y nos empezamos a alejar de Dios. Y a veces se nos hace muy, muy difícil regresar al Padre, buscar su rostro de nuevo. Y a veces nos sentimos muy pecadores como para buscar a Dios, o nos sentimos muy hipócritas, ¿verdad? O nos sentimos inmerecedores de algo de Dios, y nos empezamos, según nosotros, a alejar y alejar de Dios. Pero ¿sabes qué? Somos nosotros los que nos alejamos, porque Dios sigue ahí y permanece fiel, y Él nos está viendo. Así como en esa ocasión, que no tuvo que pasar mucho, dice que el pueblo de Israel se cansó de vivir así y levantó su voz y clamó, y en ese mismo momento Dios le respondió. Dice que Dios tuvo que enviar a un profeta para recordarles quién era Él. Y Dios les mostró, hey, pues si yo soy su Dios, el que los sacó de Egipto,
el que, en que todo este tiempo he estado con ustedes, pero ustedes no me obedecieron. Dios les está recordando y les está diciendo, ustedes están así, pero no es porque yo quiera, no es porque sea mi voluntad, es porque ustedes decidieron desobedecerme, es porque ustedes decidieron alejarse. Sin embargo, Dios estaba ahí, viendo su necesidad, esperando a ver a qué hora se cansaban de sufrir, a ver a qué hora se cansaban de vivir con hambre, ¿verdad? De vivir con miedo. Imagínate el terror de saber, ya está, otra vez está el tiempo de la cosecha, ya hay fruto, en cualquier momento van a llegar nuevamente los badeaditas y van a destruir la cosecha. Y yo creo que ellos vivían así todo el tiempo, cansados, hartos, desesperados. Sin embargo, tuvieron que pasar 7 años para que ellos levantaran su voz al Señor. Amén. Tuvieron que pasar 7 años de vivir de esta forma. Y en cuanto ellos levantaron su voz, Dios estaba ahí y Dios les respondió. Y continúa diciendo, fíjate lo que dice el versículo 11. En adelante, dice, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenece a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Fíjate, dice la palabra que el ángel de Jehová llegó a un lugar, ¿verdad? Y estaba justo, se sentó debajo de un árbol y estaba viendo a Gedeón. Gedeón era un hombre que en ese momento se encontraba en un lagar sacudiendo el trigo. Estaba escondido en ese lugar. ¿Por qué estaba escondido? Porque tenía miedo. Estaba escondiendo la semilla de los madianitas. Entonces, imagínate cómo se encontraba Gedeón en ese momento. Con miedo, atemorizado, con hambre, ¿verdad? Se sentía perseguido, se sentía con mucha necesidad. Y sin embargo, dice la palabra que llega el ángel y lo llama valiente guerrero. ¡Qué tremendo! Porque Gedeón no era un guerrero. ¿A quién se le llama guerrero? Alguien que pelea, alguien que ha estado involucrado en la guerra, ¿verdad? A ese se le llama guerrero. Gedeón no era un guerrero, pero ¿sabes qué? Dios lo estaba viendo como un guerrero. Gedeón no era valiente. ¿Dónde estaba Gedeón? Escondido. ¿Tenía algo de valiente? No, no tenía nada de valiente. Sin embargo, Dios lo estaba viendo como valiente. ¿Pero sabes por qué? Porque Dios estaba viendo que ese hombre estaba a punto de convertirse en un guerrero valiente. ¿Amén? Tú no sabes en qué momento te vas a convertir en un guerrero valiente. ¿Amén? Tú no sabes si hoy es tu día. Si hoy es el día que Dios ha destinado para que te levantes en contra de todo aquello que te puede estar oprimiendo, llámese como se llame, y no solamente puedas librarte tú, sino librar a toda la gente que tú amas. Y dice la palabra que le llamó guerrero valiente, y Gedeón le responde y le dice, a ver, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué estamos así? La queja de Gedeón inmediatamente.
Dice, sí, me han dicho tanto de Dios. Me han dicho que nos sacó de Egipto y que hizo milagros y que abrió el mar y que se presentaba como una columna de fuego en las noches y como una nube en el día y que caía maná del cielo. Dice, pero yo no veo claro. Yo veo que nos estamos muriendo de hambre. Estamos siendo atormentados por causa de los madianitas. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Esto me suena, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has preguntado, sinceramente, no me conteste, ahí en su corazón? ¿Sinceramente alguna vez has pensado que Dios no está de tu lado? ¿O que Dios no te ama? ¿O que se oye muy bonito todo lo que dice el pastor cada 8 días? Se oye muy bonito todo lo que predican ahí los cristianos, ¿verdad? Se oye muy bonito todo lo que me dice mi tía, mi abuelita, mi vecina, pero yo no veo claro. Yo no veo que Dios esté. Yo no siento que Dios me ame o que se preocupe por mí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que lo que sucede es que cuando empiezas a quejar, cuando empezamos a quejarnos o a decir esto, cuando empezamos a pensar de nosotros como pobrecito de mí, cómo sufro, nadie me quiere, ¿verdad? Nadie me ama, Dios ni se acuerda de mí, nuestro corazón empieza a ser amargado. Empezamos a amargarnos y empezamos a echarle la culpa a todo el mundo de lo que nos pasa, ¿verdad? Gedeón se había olvidado de algo. No era culpa de Dios. El pueblo había hecho lo malo delante del Señor. Y nosotros nos amargamos de tal forma que llegamos a pensar que nosotros somos las víctimas. Y no nos damos cuenta que no es Dios. Son nuestras propias decisiones las que nos llevan a conducirnos en un camino contrario al que Dios ya trazó para nosotros. Es las propias decisiones que tomamos todos los días que nos alejan del Señor. Y al diablo le encanta que pensemos así. Que pensemos que Dios no nos ama, que Dios no está de nuestro lado, le encanta porque sabe que Él amarga tu corazón con eso. Y cuando tu corazón es amargado, dejas de alcanzar la gracia del Señor. Y tu fe se lastima y se te hace más difícil buscar al Señor. Se te hace más difícil acercarte al Señor. Pero si tú has pensado esto, y te has sentido así, no te sientas mal. Porque Dios está viniendo esta tarde, te está diciendo, guerrero valiente. A ti, sí, a ti, al que has pensado que Dios no te ama, al que te has quejado, al que vive con temor, con miedo, al que ha permitido que el diablo le sacuda, Dios te está diciendo, Dios te ama. Y te está diciendo, guerrero valiente. Ese es el Dios en el que tú has creído. Ese es el Dios que no está viendo tus limitaciones. ¿Sabes por qué él le llamaba guerrero valiente? Porque él no veía su fuerza, veía la de Dios, la de él en Gedeón. Amén. Y eso es lo que ve Dios en nosotros. Y continúa diciendo, del versículo 14 en adelante. Dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con tus fuerzas que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Cómo le dijo Dios? Ve con tus fuerzas.
¿Cuáles fuerzas tenía Gedeón en ese momento? No tenía fuerzas. Entonces, realmente tenemos un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Tenemos un Dios que nos ve victoriosos. Amén. Y la fuerza que Dios estaba viendo en Gedeón era su propia fuerza. Dios estaba viendo su propia fuerza y le dice: ve. ¿Sabes cuánta gente eran los madianitas? Muchísimos. Eran muchísimos. Y les dice: tú los vas a vencer como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Contra un solo hombre. Es la indicación que les da Dios. ¿Y qué es lo que hace Gedeón? ¿Qué dice? ¿Cómo yo? Si mi familia es de las más insignificantes y yo soy el de menor importancia, ¿verdad? Y yo no valgo y yo no importo, ¿verdad? Y yo no soy inteligente y yo no soy sabio y yo no soy guapo, ¿verdad? Y yo no me he visto bien. ¿Qué es lo que empieza a pensar Gedeón? En todas sus limitaciones, en todo lo que lo incapacitaba para hacer esa tarea que Dios le estaba encomendando. Imagínate, bueno, yo creo que posiblemente si el pueblo de Israel en ese momento hubieran estado ahí presentes, hubieran visto que Dios le estaba diciendo a Gedeón que él los iba a rescatar, seguramente el pueblo hubiera dicho: ¿cómo, Gedeón? Por favor, mejor no te hubiéramos clamado, ¿verdad? ¿Cómo Gedeón nos va a rescatar? ¿Cómo ese hombre que se esconde por miedo? ¿Cómo ese hombre que no tiene nada de valiente y tú vienes y le llamas valiente guerrero? Estorba mucho el concepto que nosotros tenemos de nosotros. Y a veces ese concepto lo hemos adquirido porque es lo que el mundo nos ha hecho creer que somos y hemos abrazado lo que el mundo dice. Cuando al que tenemos que darle importancia realmente es a la voz del Señor. Esa voz es la que importa, porque es la voz del Todopoderoso, del que te creó. Amén. Del que dice su palabra que te predestinó para que tú andes en buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para tu vida. Amén. Así es como te ve el Señor. No estás solo. Voltea y dile al que tienes a tu lado: no estás solo. Estás con Dios. Pero créelo, dile, créelo. ¿Sabes? A veces respondemos en el automático y decimos: amén, lo creo, si es cierto. Y nos pasa como cuando dice la palabra que un día, cuando Lázaro había muerto, Jesús iba a resucitarlo y se topó con Marta. Y Jesús le dijo que él iba a resucitar a Lázaro y le dijo: ¿tú lo crees? Le dijo Marta: sí, Señor, yo lo creo. Yo creo que tú eres el Hijo, el Cristo que ha venido al mundo, yo creo. Y cuando cuando Jesús se preparaba para resucitar a Lázaro, mandó a que abrieran la puerta y Marta fue la primera que se opuso y le dijo: Señor, ¿cómo crees? Si huele feo. Y Jesús tuvo que decirlo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A veces nos parecemos a Marta porque contestamos así: sí creo, sí yo lo sé y amén. Pero realmente lo estamos creyendo. Y cuando Dios está a punto de hacer el milagro, somos los primeros que nos oponemos porque se nos hace muy difícil. ¿Cómo crees que Dios va a rescatarme de esto? Llevo tantos años con este problema y ahora dicen que se lo tengo que entregar a Dios. Que Dios haga todo. Y se nos hace difícil creer en el poder de Dios. Entonces, cuando te estoy diciendo que Dios te está viendo como un guerrero valiente, tú lo tienes que creer con tu corazón. Tú tienes que abrazar con tu corazón esto, porque así es como nos ve Dios. Así es la forma como nos ve Dios. Nos ve capaz de levantarnos y de establecer su reino en tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud. No estás solo.
Dios está contigo y Dios va de tu mano. Amén. Y esto fue lo que Gedeón empezó a responderle: Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo me dices a mí si yo no puedo, si yo no soy importante, si yo soy de lo peor en mi familia, si yo no soy capaz, si yo he fallado mucho, si yo soy pecador, si yo no hago nada bien, ¿verdad? Si tengo tantos problemas, si no nunca he hecho nada bueno en la vida, ¿cómo me dices a mí que yo vaya? O sea, yo casi casi le decía: ubícate, Señor. ¿Cuántos son ellos? ¿Y cuántos soy yo? Le decía: veme bien, ¿cómo crees? Son muchísimos, y yo aquí estoy y soy el de menor importancia. Y sin embargo Dios le decía: tú vas a ir porque yo voy a ir contigo y tú los vas a derrotar. Es la forma en la que nos ve Dios. Dios te ve hermoso, Dios te ve vencedor, Dios te ve valiente, Dios te ve como la niña de sus ojos. Así dice la palabra, así dice, que Él te ve de esa forma. Entonces, no le hagas caso al enemigo, no le hagas caso a lo que él viene y quiere decirte que eres. No tomes ni abraces la identidad que te da el mundo, ¿verdad? El mundo nos pone en una escala de valores y el mundo quiere hacernos determinar cuánto vales según quién eres, según lo que tengas. Pero eso es únicamente lo que el mundo dice. Y dice la palabra que el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te ve como la niña de sus ojos. No sé cuánto tiempo, bueno, la palabra dice que llevaban 7 años así, pero no sé cuánto tiempo Gedeón llevaba sintiéndose el menos importante, el más insignificante. Yo no sé qué tuvo que pasar para que Gedeón abrazara esa identidad en su vida. Posiblemente maltrato, humillaciones, ¿verdad? ¿Qué tuvo que pasar para que Gedeón se sintiera así? Pero Dios puso su mirada precisamente en ese hombre. Precisamente en ese hombre. Posiblemente en ese lugar había muchos más hombres preparados, muchos más hombres de guerra, pero a Dios le interesaba uno, y ese hombre era Gedeón, el menos importante. ¿Sabes que la palabra enseña en Cantares, capítulo 6? Es un versículo que a mí me encanta porque Cantares 6, versículo 5, se está refiriendo Dios a su iglesia. Cantares 6, versículo 5. ¿Cómo nos verá Dios? ¿O cómo te verá a ti? Que dice, en la traducción lenguaje actual, dice: por favor, ya no me mires, porque tus ojos me conquistaron. Son negros tus cabellos, cabritos que juguetean en los montes de Galaad. Dice la palabra que cuando tú miras al Señor, cuando tú lo miras, tus ojos lo conquistan. Hay otra versión que dice: tus ojos me dominan. Hay otra que dice: tus ojos me vencieron. Dios te está diciendo: cada que tú me miras, cada que tú volteas a verme, me deshago de amor por ti. ¿No les da gusto? Eso es lo que Dios piensa de ti. ¿Alguna vez alguien te ha mirado con ojos pispiretos, verdad? Que te dicen: por favor. Y tú: ay, sí, ya, ahí está. ¿Verdad?
¿Alguna vez te han visto con ojos de amor tus hijos, verdad? Tu esposo, tu esposa, tu novio. Con esas miradas que ya no puedes decirle que no. Bueno, cuando tú miras al Señor de esa forma, tus ojos, dice la palabra, que cautivan al Señor. Tus ojos conquistan al Señor. ¿Sí sabes esto? Cuando tú oras, cuando tú decides pasar un tiempo con el amado y tener un encuentro con Él, un encuentro con Él cara a cara, Dios se deshace de amor por ti. La palabra describe. A lo mejor tú y yo no podemos verlo físicamente, pero la palabra describe cómo Dios te mira. Y cada que Dios te ve, se deshace de amor por ti. Cada que tú lo buscas, Dios no puede contenerse y quisiera darte todo, pero sabe que no te puede dar todo porque te maleducaría. Él sabe qué te puede dar y en qué momento, pero Dios quisiera darte todo. Ese es tu Dios. Y qué tremendo que ese Dios, que es mi Padre, que es Dios del universo, y que se deshace de amor por mí cada que yo lo veo, cada que paso tiempo por Él. Él quisiera abrazarme, besarme, pero lo más importante, que yo estuviera consciente del valor que tengo delante de Dios. Y a veces no estamos conscientes de lo que valemos, no estamos conscientes de cómo Dios nos ve. No estás consciente que Dios te ama y te ve especial. Y Él ve en ti esa persona valiente, esa persona guerrera, esa persona fuerte que es capaz de levantarse y establecer su reino donde quiera que vaya. Y a Él no le importa, ¿verdad? Si vas al gimnasio, si no vas al gimnasio, ¿verdad? A Él no le importa si cuánto tienes en el banco. No, a Él lo que le importa es tu corazón. Y Él lo único que necesita es un corazón dispuesto para hacer maravillas contigo. Dios hace de vidas ordinarias, vidas extraordinarias. Cada uno de nosotros somos especial tesoro. Y somos creación del Señor. Y tenemos un propósito. Y Dios quiere que tu vida sea extraordinaria. Díselo al que tienes a tu lado. Dios te ve extraordinario. Dios quiere que te levantes. Dios quiere que te levantes. Que ya no te dejes. Dile, ya no te dejes. Sacúdelo y dile, ya no te dejes, hombre. Y Dios le dice, a Gedeón, tú lo vas a hacer porque yo estoy contigo. Y vencerás a todo el ejército de los maniaditas como si fuera un solo hombre. Si me ayudan con la adoración, por favor. ¿Dónde están los chicos de la adoración? Vamos a leer el versículo, estamos en Jueces 6 y vamos a leer desde el versículo 17, vamos a continuar. Dice, entonces Gedeón se dirigió al ángel y le dijo, si cuento con la aprobación de Dios, dame una señal de que realmente Él es quien me ha hablado. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva. Quiero ofrecerte de comer. El ángel de Dios le aseguró, esperaré aquí hasta que regreses. Gedeón se fue a su casa, preparó un cabrito con 10 kilogramos de harina, hizo panes sin levadura, luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y lo llevó todo hasta el roble y se lo ofreció a Dios. El ángel le ordenó que pusiera la carne y los panes sobre una piedra y que echara el caldo encima, y Gedeón obedeció.
Por su parte, el ángel con la punta del bastón que tenía en la mano tocó la carne y los panes sin levadura. Enseguida salió fuego de la piedra y quemó toda la carne y los panes. Luego el ángel de Dios desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel de Dios y, lleno de miedo, exclamó: Dios mío, de seguro moriré, pues he visto a tu ángel cara a cara. Pero Dios le dijo: no tengas miedo, no te vas a morir. Al contrario, he venido a darte paz. Dios mismo hablándole a Gedeón. Dios mismo diciéndole: no tengas miedo, yo quiero darte paz. Gedeón, todavía incrédulo de lo que estaba pasando, le dice al ángel: quiero que me des una prueba de que realmente esto está siendo verdad, de que realmente tú vienes de parte de Dios. Y Dios le da la prueba que quiere Gedeón. Así es Dios con nosotros. Esa es la paciencia que nos tiene. Gedeón se da cuenta en ese momento que ha tenido un encuentro con el ángel de Jehová. Y tiembla de miedo, y es Dios mismo el que le dice: no tengas miedo, porque yo he venido a darte paz. ¿Sabes qué? A veces no sabemos quiénes somos porque no nos hemos encontrado con Dios. A Dios no se le conoce por el conocimiento intelectual que tengas de Él. Puedes saber mucho de la palabra, pero no la has conocido. A Dios se le conoce por la experiencia personal que tengas en su presencia, por experimentar cuando vives la palabra, por experimentar cuando obedeces su palabra. Esa es la forma en la que se le conoce a Dios. Gedeón sabía de Dios. Gedeón sabía que Dios había escuchado todas esas historias que contaban sus padres. Gedeón sabía que los había librado de la mano de Israel. Gedeón sabía que los había sacado, de la mano del faraón, que los había sacado de Egipto. Gedeón conocía la historia, se la sabía, pero no conocía a Dios. Sabía de Él, pero no le conocía. Y a veces viviendo sabiendo de un Dios, y nos aprendemos de memoria lo que ese Dios hace, y no sabemos de memoria versículos, capítulos, citas, hasta podemos enseñar y dar una clase de lo que sabemos, pero no le conocemos. No hemos experimentado su poder y su presencia. Y es cuando tú experimentas su poder, cuando tú tienes un encuentro con Dios, es cuando Él te dice quién eres. Es cuando Él te dice realmente quién eres y lo que Él ve en ti. Y una vez que tú tienes ese encuentro con Dios, ya no puedes vivir igual. Ya no puedes vivir igual. Ya no vas a permitir que el enemigo se coma tu cosecha. No lo puedes permitir. Tú no vas a permitir ver que tu matrimonio se está perdiendo sin hacer nada. Tú no vas a permitir ver que tus hijos se están perdiendo sin hacer nada. No vas a permitir ver que no tienes para comer, para vivir, para... No lo vas a permitir, porque tú conoces quién es Dios. Y aunque la palabra dice que ciertamente vamos a vivir aflicción en el mundo, Él nos ha prometido victoria, victoria para cada situación. Y entonces, cuando yo sé quién soy, me voy a levantar y voy a conquistar. Voy a tener problemas, sí los voy a tener, pero ¿sabes qué? No me voy a esconder, ni voy a llorar, ni voy a temblar de miedo. ¿Sí? Hay situaciones difíciles, las va a haber. Las va a haber, pero mi actitud va a ser diferente. Me voy a levantar como ese guerrero valiente,
como ese guerrero valiente y me voy a enfrentar ante cualquier situación porque sé que Dios va conmigo y que no es mi fuerza, es su fuerza, es la fuerza de tu Padre. Y ya no vas a permitir vivir igual, ya no vas a poder vivir de la misma manera. Dice la palabra que Gedeón se levantó y destruyó al ejército de los madianitas, y lo hizo con 300 hombres, solamente con 300. No es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. E incluso Dios evitó que fuera mucha gente aquel encuentro, porque decía, si son muchos, le van a dar la gloria a ellos, y yo quiero que la gloria sea para mí. Con lo que tienes, con lo que tienes en la mano, con lo que Dios te ha dado, con lo que Dios te ha entregado, con lo que tienes a la mano, con eso Dios lo va a usar para que te levantes en victoria. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que la gloria sea para Él. Dios quiere que la gloria sea para Él. Entonces, Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere presentarse cara a cara contigo. Y no se trata si lo mereces o no. Si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, tú has sido declarado justo delante de Dios. Y no se trata de lo que tú hagas o dejes de hacer. Esta misma mañana, aquí está la presencia del Señor. Y Él quiere venir a encontrarse contigo cara a cara. Y no es si oraste esta semana, o si esta semana te portaste bien, o si leíste la palabra, o si no faltaste la reunión. No, es, Él es Dios y te está buscando y punto. No es porque lo que hayas hecho o por lo que hayas dejado de hacer. Él, porque Él te está buscando y quiere tener un encuentro contigo cara a cara, porque Él quiere hablar a tu corazón y quiere decirte quién es Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel. No nos importa cómo te vistas, ni tampoco tu país, ni tu edad o nación. Ven tal como eres, ¿ah? Comunidad Cristiana de Pedregal. ¡Te queremos aquí! Bienvenido a Comunidad Cristiana de México en Pedregal.